Camacho. Buenas. Buenas. ¿Qué estás paseando? Viniste a verme. Viniste a verme. Hablar con tu hermano Camacho, quiero yo. Haceme el favor de llamarlo. Pero él salió un momento. Ahorita va a venir. ¿Pero pasa? No, está bien aquí, yo espero. Vení. Vení. Días. Oh, ¿qué tal? Pasa adelante vos. Camacho, con tu permiso. Pasa adelante, ¿qué tal? Aquí. Visitando. Sí, buscándote. Ah, bueno, pasa adelante. Ah, con permiso, pasa. Con permiso. Está fuerte el sol, ¿verdad? Sí, ya siempre. Séntate en tu ratitillo ahí, descansa. Ah, gracias. ¿De qué hora y de qué rato estabas acá? Ay. Ah, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Ay, ahí, hoy sí, luchando, batallando y lidiando con ciertas cosas. Sí, pues. Así es. Ah, bueno, bueno. Sí, y usted como siempre, ocupadito igual. Sí, pues, ahí, trabajando y ahí, cualquier rato, un trabajito, pues, va, porque igual, si no hay aquí en la milpa, en la hortaliza y así. Sí, sí, sí. Sí, pues, sí. Ahorita fui a la tienda, pero ya al rato voy a volver a salir. Ah, bueno. Sí, pues, así está. Pues nosotros lo estábamos esperando, yo le digo a la Tenchita. Pues, de todos modos, yo pienso que uno se enoja, y eso es de humanos, pues, va, porque igual, cualquiera tiene su momento de enojo, todos discutimos, porque si no discutimos, no se componen las cosas, pues, ¿verdad? Claro, claro. Me dijo ella cuando vino que ya casi 8 días, 7 días, creo, ocho no me días. Acuerdo. Me dijo ella de que habían tenido un problema. Entonces, le dije que estuviera en la casa, pues, ¿verdad? Porque igual, es mi hermana, y entonces, pero ya que viniste ahora, pues, no sería mala idea, pues, que ustedes hablaran y todo, pues, como digo, todos en pareja tenemos problemitas, pues, ¿verdad? Sí, porque sí. Si no, igual, no se puede componer algo en la casa, pues. Claro, claro. Uh-huh. Pues mira, Camacho, bueno, yo entiendo que no te va a quitar mucho tiempo, porque como dices, ya tienes otra salida, yo igual tengo otras cosas que hacer. Ah, bueno. Pero, primeramente, esperando que me entendas, y pido las disculpas que 8 días después venga a platicar contigo y todo, pues, y por la razón de que el problema que pasó, como dice ella, no es problema, un problemita. Es gran problema. Ah, sí. Entonces, yo andaba, pero ardido, furioso y todo. Y si me voy ahorita con Camacho, y él ha sido buena gente conmigo, no sea que entre mi enojo, mi ira, se me escape alguna palabra que hiera o ofenda, que le dije, no, mejor que medio ya, un poco ya calmado. Entonces, por lo mismo, y hasta ahorita vine. Ah, bueno. Sí, ya con ella, como dices. Tal vez hablando con ella arreglan sus problemas, como dices, no creo. Ya lo nuestro con ella ya no tiene solución, definitivamente. Porque, como digo, no es un problemita pequeño. Pues no sé cómo decirte, da por rato, da pena, o a veces no lo puede uno creer, pero lo que pasó es que yo una tarde regresando del trabajo, llegué a la casa, no estaba ahí, hijo, ya se fue a traer agua, pobrecita, ¿no? Corro para ayudarla. Ahí estaban, ahí donde el río, arribita donde el pocito. Con este empachado del canuto, que echó a perder ya todo. Yo digo que es, ¿cómo sería? Aparta familias ahora, porque ni modo, por culpa de él. Agarraos de la mano. ¿De verdad vos? Sí. Ay, así mira, no te sé, ¿verdad? Ante Dios. Ay, yo sí le agradezco también a Dios que ese ratito me ayudó para mantener la calma, la cordura. ¡Pum!
porque llevaba el machete. ¿Qué me costaba a mí? Filasearlos y al rato, mira, qué problema. Enemistad entre la familia, tanto acá como con el de ese giote del Canuto y todo. Ah, son líos. Y aparte de eso, la cárcel. Sí. ¿Qué camino conduce eso? A la cárcel. Pero hiciste bien, Napoleón, analizaste bien las cosas, porque de verdad, la cárcel está llena de personas que no han pensado bien las cosas, nunca analizaron, actuaron así nada más. Pero mira vos, yo te felicito en primer lugar por a la forma como actuaste. Pero por otro lado, de verdad yo sí te pido disculpas. Como familia, como hermano de Tencha, yo te pido mil disculpas, pues, ¿verdad? Porque yo nunca pensé que ella fuera a hacer eso, pues, ¿verdad? Porque cuando vino conmigo dijo que un problemita. Pero permitime, Tenchita. ¿Sí? Tencha. Venga para acá, Tencha. Sí, pues. Sí, así pasó todo eso. Tencha, a ti que me está explicando aquí Napoleón de todo lo que pasó. Yo no sé, tú pensaste bien las cosas, analizaste bien lo que hiciste, entonces él viene a hablar ahora, no sé cuál es lo que vas a hablar con ella o no sé o bueno. O sea, con ella ya prácticamente ya nada. Yo vine aquí más que todo como para poner a tu conocimiento qué pasó y que a partir ya de ahorita, pues, llamémosle así, porque no precisamente tiene que ser en papel, pero ya entre nosotros, oficialmente, yo nada que ver ya con ella, ya ella ir a ver qué hace con su vida, hace, deshace, pues ahí yo ya no soy responsable. La satisfacción que me queda es que, bueno, siempre me da un poco de nostalgia, ¿no? El tiempo que ella estuvo conmigo, convivimos y todo. Yo di lo mejor que pude. Con lo que ganaba y estaba a mi alcance, le di. Pero no sé por qué se le metió esa locura y todo. Ella sabrá, tendrá sus razones o no sé. Pero como digo, yo al menos me quedo tranquilo. Porque cuando ella estuvo conmigo, traté de ayudarla, de apoyarla y todo. Por ejemplo, uno de los casos, ¿no? Por ejemplo, cuando ella se iba a lavar al río. Ay, dije, no hombre, pobrecita ella. Cuesta, ¿no? Dijo, ¿cómo le lleva todo y mojado a la ropa? Y esa gran subida, no. Yo iba y me traía la ropa. Mejor dije, no, más fácil es. El día que lave ella, mejor lo hace acá y yo me pongo a cargar agua y agua. Entre muchas otras cosas, ¿no? Pero como digo, aquí le podemos preguntar, en ningún momento yo la regañé, le grité, la maltraté, nada. Incluso ese ratito, ay, cuando los encontré con ese Canuto, ay, le quería dar, mejor dije, no, mejor ya estuvo aquí, terminemos todo. Entonces, ahí está. Sí, pues. Así es. Bueno, de todos modos, la verdad, Tencha, nunca yo te apoyé en ese sentido, pues, verdad, yo lo que quería era ver el bien para los dos, pero si es así como dice Napoleón, pues ahora no sé qué pensás tú. Pues la verdad sí, ¿verdad? Nunca me trató mal ni nada, en vez de eso, era muy atento conmigo y todo, pero yo le pido una disculpa, ¿verdad? Discúlpame, Napoleón, por lo que pasó, ¿verdad? Sí. No tenga pena, dejémoslo así. Ahí te cuidas y todo, ¿viste? Así como yo. Igual, no te preocupes, ahí terminó todo. Así es, son cosas que no se pueden perdonar, pues. No, pues. Sí, uh-huh. Así es. Pero bueno, de todos modos, si es así, pues, ya lo sé yo, pues, ya. Platicaremos con mi hermana, pues, bueno. En familia. Sí, sí, sí. Uh-huh. Está bueno, entonces. Sí, pues. Te agradezco que también hayas comprendido eso y todo, y no es para líos ni nada, al menos de mi parte, yo sigo siendo tu amigo y aprecio tu amistad, ¿oíste? Gracias, gracias. Ajá. Sí, pues. Está bueno, yo me retiro. A ver qué otro día nos vemos ahí. Sí, pues, claro. Eso sí, también, solo una recomendación, trata de
llevar tu vida así tranquila, en orden, porque a veces uno piensa cosas que al final lo llevan al fracaso, pues, ¿verdad? Entonces, pero ah, sí, sí, sí. A nada de estar, porque a veces cuando pasa eso agarra uno los vicios o otras cosas, pues, ¿verdad? Sí, no, no, yo ahorita tratando de encontrar este canuto, porque ves, a ver dónde se esfumó, no, no lo he visto estos días, pero igual. Sí. Sí. Pero analiza bien las cosas. Claro, claro. Dijiste hace rato, ¿sí ves? Eso. Va. Me dio gusto verte. Vaya, muy bien. Buena tarde. Bueno, bueno. Con permiso, nos vemos. ¿Canuto? Ah, ¿qué tal, Tencha? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Ah, ¿tú qué tal? Está bien. ¿Allí? Ah, qué bueno. ¿Y por qué no te has dejado ver ahora? ¿Y para qué me quieres ver? ¿Para qué me quieres ver? Y no lo que habíamos platicado, pues. Y no que me querés, que das todo por mí. ¿Y ahora dónde está eso? Pero es que tú tienes que comprender que tú eres una mujer casada y yo no quiero problemas. Ay, pero yo te quiero a ti. Ya viste que cómo me estabas enamorando, pues, tantas cosas que me decías. Y ahora, ya no te hago por ningún lado, te escondes, o no sé qué andas haciendo. Como te estaba diciendo, debes de comprender que tú eres una mujer casada. Yo no quiero tener problemas contigo ni con tu marido, ¿verdad? Entonces, te voy a pedir de favor que ya no me busques y que ya no me hables. Y los problemas que tengas con tu marido, eso no es culpa mía. Yo no sé por qué te dije tantas cosas, pero de verdad estoy arrepentido de todo lo que te prometí y te vuelvo a repetir que yo ya me voy a casar con mi novia, ¿sí? Ay. Es más, déjame trabajar porque ya se me hizo tarde y me falta mucho. ¿Qué voy a hacer yo ahora, pues, Canuto? Pues yo no sé, eso es tu problema, ¿sí? Déjame trabajar porque me hace falta mucho. ¿Dejaste de fumar? Sí, pues. ¿Todo cambió? Ahorita me siento más. No bien. Había pensado en eso, pero... Camacho. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Buenos días. Bien, gracias. ¿Usted qué tal? Ahí. Carrereando para arriba o para abajo. Sí, pues. Sí, pues. Ah, bueno, siempre ahí mandado. ¿No? Sí, no, a la tienda fui. Ah, qué bueno. Fui a hacer una mi compra y... Si no sale uno, no se hace el mandado solo. No, pues, hay que salir. Sí, pues, ¿y ustedes para dónde van? Vamos a ir ahí arriba con mi tío. ¿Tío? Ah, ¿con el tío Nicolás? ¿Sí, pues? Sí, con pues, él vamos a ir. Ah, bueno, bueno. Así es. Qué bueno, pues, La verdad, yo, de qué rato que quería saludarte, quería platicar con vos, pues, ¿verdad? Porque por ahí supe que ya nada de esto, ¿ah? Gracias a Dios, ya no, ya. Llevo mis días ya a estar sobrio. Sí, pues qué bueno, y seguí así vos, porque mira el vicio, ¿a dónde te lleva? A cosas malas, pues, al fracaso y todo. Y yo miraba tu caso, a veces te quedabas tirado ahí, ay Dios. Las veces que llegabas con tu esposa a la casa, pues de verdad, por fin que entendiste, recapacitaste, y de verdad que eso es malo, pues, ¿verdad? Pero bueno, si ya nada, nada. Qué bueno, me alegro por vos y por tu familia. Sí, pues no, igual a ella, vale, debo disculpas porque la descuidé. Hasta yo mismo me descuidé porque eso es una enfermedad. Sí. Entonces,
yo mismo pues, me sentía mal a veces, pero yo le agradezco a ella que nunca me dejó solo. Siempre me apoyó, ahí estuvo al tanto y por los nenes también. Porque ella también me contaba, según la confianza que tenemos, hubieron hombres pues que trataron de conquistarla, ese que me decían que me dejara, que conmigo no había futuro, pero ella nunca lo hizo. Yo le agradezco a ella por su apoyo y todo. Y claro, también le quiero agradecer a usted por los favores que me hizo, porque cuando yo me quedaba sin dinero, yo acudía a usted y usted me prestaba. Entonces yo le agradezco bastante. No tengas pena vos, Atanasio. Fíjate que lo que vale acá es nuestra confianza, nuestra amistad. Y qué bueno que tu esposa pensó así. Doñita, qué bueno que usted haya pensado bien las cosas, porque si es cierto, en esos casos, pues mucha gente aprovechada. Y con todo respeto, ¿verdad? Tu esposa está muy bonita. Y entonces, ¿cómo no le iban a decir cosas así? Que mira, que esto, déjalo, abandonalo, o algo, me imagino yo, pues, ¿verdad? Sí, entonces, pues. Pero qué bueno que ahora ya como que se compuso todo, pues, ¿verdad? Ya viven ustedes felices y yo espero de que todo siga así. Cierto, no, con la ayuda de ellos todo es posible. Eso. Vamos a seguir luchando porque esto es una enfermedad, pues. Sí, pues. Es cuestión de voluntad también. Claro, entonces, claro. Ahí le vamos a echar ganas. Sí, pues. Está bueno. Te vuelvo a repetir, te felicito y de plano a echarle ganas, pues. Sí, pues, gracias. Gracias, don Camacho. No tengan pena. Usted es muy amable con sus consejos, nos ha servido bastante. Sí, pues. Muchas gracias. No tengan pena, cualquier cosita, pues. Ahí está la casa, pueden llegar. Podemos. Bueno, tal vez un día de estos lo visitamos. Sí, pues, de repente un almuercito, una cena, nos ponemos de acuerdo. Claro que sí. Va. Está bueno. Fue un gusto verlo. Nos vemos. Ya, ahorita. Ay, gracias. Pasa. Bueno, vamos. Ay, se me olvidó la sombrilla. ¿Será que llueve? No creo. No, ese lo compramos. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, Napoleón? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Ahí todo bien? Ah, bueno. ¿Y vos qué tal? Aquí de visita, vamos con su tío de mi esposa. A propósito, te presento a Josie. ¿Tu esposa? ¿Sí? ¿Te volviste a casar? Claro. Qué alegre, hermano, de verdad te felicito. Gracias, vos. Entonces, ella, tu esposa. Sí, así es. Mucho gusto, señor. Igualmente. La verdad, sí te felicito porque todo lo que has pasado, ¿ves? Sí, tantas cosas, man. Sí, igual, vos no tuviste la culpa. Aunque he escuchado yo que están hablando mal de vos. Ah, ya me imagino. Sí, pues, pero yo no le creo a esa gente. Igual yo a vos te conozco. Sí, sí. Según han dicho, pues, que vos fuiste el culpable, que fuiste ese irresponsable a tu exmujer, va, y todo, porque ella cuenta eso, pues, con tal de lavarse las manos, va, hay que quedar bien, cuando no es así, pues. Eso. No, es que ya entendí. Ella quiere culparme a mí de todo y todo, pues, pero bueno, ahí cada quien, pues. Ahora, la realidad yo lo sé. Y los que son amigos en tu caso, va la gente. Al rato no me pone ni me quita que hablen. Hasta que se cansen. Bueno, la cosa que, para empezar, yo esté bien y mi esposa, ahora. Felices los dos, ¿va? Eso sí, es. Sí, pues, pero cualquiera que no sea tu amigo termina creyéndolo, pues. Ah, sí, yo lo sé. Sí. Pues, sí. A mí no me pareció eso, pues, porque ella decía que vos le quedaste mal en todo, dice. Son excusas de ella que, pues, yo no creí, pues. Claro, sí. Cierto, pero sí, porque de ser así, realmente, encuentra uno otra nueva pareja.
si mucho, una semana de ahí, igual te empiezan a observar, se va la gente para su casa, pues, pero cómo no. Cierto, ¿no? Y eso tenés que tener cuidado ahora, pues, porque ahorita que se enteren que tenés nueva esposa, de seguro te va a venir a hacer líos. Ah, sí, ajá. Pero bueno, en el caso mío, yo ya le expliqué acá. Ah, ya sabes, lo que fue mi pasado y todo, quien tuvo la culpa. Incluso el giotoso ese que se metió con ella. Pero ya estuvo, ya para qué pelear, ¿verdad? Cierto, sí. Como dijiste hace ratito, aquí hay una ley divina. Que al rato, en su momento, te pasan la factura y ahí está. Sí, pues, ¿no? Y el que mal hace, mal espera. También. Vos te portaste bien, pues, ahí está la bendición, pues. Claro. Cierto. Así es. ¿Y qué dice tu muchachito? Ya está. Ya está creciendo, sí. ¿Cómo es que se llama? Dile tu nombre. Marlon. Ah, Marlon. Hala, está bien, mijo. ¿Y ahí andas con tu papá también? Sí, pues, ahí anda conmigo. Ah, bueno. Cierto. Está bueno, amigo. Sí, de verdad, te felicito. Gracias, gracias. ¿Cómo es que se llama ella, dijiste? Yossi. Mucho gusto, Yossi. Igualmente. La verdad, con él hemos sido amigos durante años. Sí, pues eso me ha contado él. Sí, pues, valórelo. Él es un buen hombre, trabajador. Él nunca le falló a la primera mujer. Sí. Pero son cosas de la vida que pasan, ¿va? Entonces, yo les deseo lo mejor. Gracias. Gracias, gracias. Cierto. Yo sé que, como decís, hay un ser supremo que todo escucha y tus buenos deseos, que también él te los multiplica. Gracias. Ajá. Así es. Así es. Está bueno, entonces yo los dejo. Claro. Feliz tarde, entonces. Me dio gusto verte. Igualmente. Vaya, pues. Cuídense. Bueno, que les va bien. Gracias. Vamos, mamita. ¿Ya estás? Sí, ya. Ya nos atrasamos. ¿Cómo estás? Pues todo bien, Eli. Ah, qué bueno. ¿Cómo le va? Pues todo bien. Ah, qué bueno. Sí. Eso está bien, Eli. Así es, usted ya de salida. Sí. Ahorita voy a la tienda. Sí. Qué bueno. Así es, sí. ¿Y usted regresando? Sí, fui a hacer mi mandado. Eso está bien, Eli. Sí. Ah, bueno. Ay, Tenchita, mucha paciencia. Fíjese que yo me enteré que Napoleón se casó con otra mujer. Ay, viera que sí. Él se casó, me dio tanta tristeza, viera, pero de igual forma él tenía que hacer su vida. Sí, así es. Pero, ay, disculpe, yo muy atrevida ahí preguntando, pero no, ¿qué pasó entre ustedes? Y yo los miraba muy felices. Pues la verdad, viera que él es un hombre así enojado. Ay, me trataba mal, viera, no era un hombre así atento, cariñoso, o me trataba así con amor, ¿verdad? O algún detalle, ¿verdad? Nunca. Viera usted, imagínese que yo me iba a lavar al río, con la ropa, ya no le interesaba para nada, viera usted. Y por eso fue que yo le fui infiel, ¿verdad? Pero el de la culpa es él. Él tuvo la culpa de todo lo que pasó. Por lo mismo, ¿verdad? Que cómo me trataba. Ah, usted sí. Fue infiel entonces. Sí, así es. Ay, pero no creo que don Napoleón sea tan así como usted me lo está contando. Sí, viera que así era. Porque yo siempre me lo encontraba ahí. Él siempre iba a traer agua, platicaba buenas cosas de usted. Pues. Decía que la quería mucho. Eso sí, pero como ya ve que las personas a veces son una cosa en la calle y otra cosa en la casa, ¿verdad? Sí, sí, así tiene mucha es. Mucha razón. Sí. Ay, ahora mire, él va a hacer su vida. O sí. Ya la está haciendo con su esposa, porque como ya están casados, ¿verdad? Ya, pues, así ahora, es. Ahora usted debe de aprovechar esta oportunidad de buscarse a alguien que sí la sepa valorar, que la ame, que le dé cariño y que la cuide siempre, ¿verdad? Sí, porque pues. Usted es una gran mujer, está muy hermosa. Sí, gracias. Qué valiente ha sido de salir adelante, ¿verdad? Sí, así es. Qué clase de hombre que tenía, pero sí. En una parte se libró.
Así es, ahora, pues. Valores usted mismo. Sí, pues, cierto. Sí, sí, así es, Eli. Bueno, pues, sí. Está ahí, se va con cuidado. Está bueno, pues, se Eli. Cuida. Gracias, vale, igual. Vaya. Hermano, ¿quieres otro poco de café? Ahí estamos, mamita, tengo todavía. Bueno. Gracias. Gracias. Fíjate, hermano, que yo voy a salir. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Sí, así es, hermano. Ah, bueno. ¿Y para dónde vas? ¿Al pueblo? ¿No? Al pueblo. Ah, bueno. Voy a ir a hacer unas compras. Eso, está sí, bueno. Sí, así bueno. Es. Está bueno, pero ¿por qué no me esperas un ratitito? Quiero platicar contigo. Ah, siéntate. Bueno. Sí, pues, ya que a veces, desde ayer quería hablar contigo, pero... Ah, bueno. Ya, vine tarde y sí, todo. Pues, le digo a mi esposa. Mejor voy a hablar con ella tal vez mañana y como hoy no sí. Voy a trabajar. Cierto. Entonces fíjate que yo te quería hablar con respecto a este Napoleón. Ah. Por ahí me contaron que él ya vive con otra mujer, ya tiene su esposa. Así es, pues. No sé si lo sabes tú. Sí, lo sé. Ah, sí. Bueno. Sí, así es. Entonces, por lo mismo yo te quiero decir que por favor tú tranquila. Yo no quisiera que hicieras pleito, problema con la mujer de él, porque de verdad, así yo te hablo sincero, pues, ¿verdad? O sea, él no fue el responsable de todo lo que pasó. Simplemente, tú cometiste ese error y no te estoy acusando, porque todos somos personas, seres humanos, y cualquiera comete un error, ¿verdad? Entonces, tú tranquila. Yo sé que tú te vas a casar con alguien más, pero despuesito. Tú estás joven, bonita y todo, pues claro. Pues según me han contado, aunque no me lo quieras decir, pues varios te han pretendido y todo, pero eso sí, mira hermana, si acabas de salir de un problema para caer en otro, es mejor no. Sí. Tienes que tomar tu mejor decisión. Mira lo que pasó con ¿cómo se llama este muchacho? El Canuto. El Canuto. ¿Qué hizo? Perdóname, él solo te calentó el oído y te dijo esto y esto y esto. Y al final de cuentas, no se hizo responsable. Entonces, por lo mismo que eso quede de experiencia. Pero, lo otro es de que yo he escuchado y he hablado con cuatro personas. Donde me han dicho, mira Camacho, fíjate que... ¿Y qué pasó con la Tencha? Pues no sé, tuvieron problemas y así. Pero ¿será cierto lo de Canuto? Pues no sé, solo ellos saben, le digo, porque es la verdad, yo no sé. Entonces, pero ellos dicen, sí, porque yo hablé con Tencha y ella dice que el Napoleón es un irresponsable, que el Napoleón no me dedicaba tiempo, que el Napoleón... era muy malo conmigo, no me ayudaba, y por eso yo le fui infiel. Porque si no fuera por nada de eso, si él se hubiera portado bien, nada hubiera pasado. Pero tú sabes muy bien que eso es mentira. Sí, la verdad es mentira, pues. Entonces, a mí en lo personal, no me gusta que las personas utilicen a otra para, no sé, para esconderse de sus hechos. Tienes razón. Para, por ejemplo, en el caso puede decir, no, si yo no tuve la culpa, él es el de la culpa. Pero en realidad, ¿quién es el causante de ese problema? Perdóname, hermano, eres tú. Entonces, si algo de eso, si te preguntaran qué pasó, si es necesario que des explicación, dales. Pero no escondiéndote detrás de otra persona. Porque en realidad, realmente no me gusta que personas utilicen a otra para esconderse de sus errores, de todo lo que ellos hacen. Vaya. Bueno, ¿qué puedo decir? Eso no es de ahora. Eso no es de apenas 10, 15, 20 años. La misma Biblia dice de que Eva, la mujer de Adán,
cuando Dios le prohibió que comiera la fruta de tal árbol. Lo hizo, lo agarró, lo comió y al final, ¿qué pasó? Dios le dice, ¿por qué lo hiciste? Entonces dice, no, lo que pasa es que la culebra fue la que me engañó. Entonces, ¿por qué entonces usar a otros para poder esconderse uno detrás de sus hechos? Entonces, no es así. Entonces, yo nomás te digo de verdad, tranquila, por favor. Si te hacen tantas preguntas, nada que ver. Habla con la verdad, porque el esconderse uno, tener a otra persona como, usar a otra persona como escudo, a mí no me parece bien, no es bueno. Sí, no está bien, pues sí, de verdad que Napoleón pues es un buen hombre, ¿verdad? Él siempre ha sido atento, amoroso conmigo, ¿verdad? Cuando yo estaba con él y le fui infiel, pues un error que yo cometí, ¿verdad? Entonces yo ahorita lo veo a él feliz y todo, con su nueva pareja, ¿verdad? Y ahora le digo que le vaya bien y que Dios lo bendiga siempre, en donde quiera que esté, porque es un buen hombre. Sí, sí. Así es, hermano. Así está, mamita. Entonces, si te vas, anda con cuidado. Eso, ¿sí?, es lo que quería hablar contigo. Bueno. Recordar siempre, de repente, antes de hablar, decir no. Sí, no debo de usar a otra persona para cubrirme de mis errores. Cierto, eso. Sí. Gracias, hermano, por los consejos y todo. Vale. Sí. Bueno. Pues. Ahí regreso. Bueno, bueno. Vaya. Bueno, mis amigos, estamos ya finalizando con este nuevo cortometraje, esperando siempre que les sea de su agrado. De verdad, nosotros tratamos de llevarles un mensaje, una reflexión basado sobre la vida real. Así que, esperando que les guste y que lo puedan compartir con todos sus amigos. Que Dios los bendiga y hasta una próxima. Saludos, amigos.